si sí, sí, esperamos unos minutitos en lo que la gente se conecta porque siempre se conectan sobre la hora. Sí, Perfecto. pues poner otra. Y okay, yo creo que hoy, 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 además hay un tema extra y es que el tema del cambio de horario sí, es, sí. Está, está, un poco confuso. Dale, pues le doy cinco minutos entonces. Diferentes lugares del mundo están cambiando horario al mismo tiempo. Sí, ya no sabemos. Yo creo que hay mucha que está confundida con la hora. Pues nosotros estuvimos confundidos con la hora toda la semana, por ejemplo. Sí. <laughs> bueno, pongo una musiquita para unos minutitos más, ¿sí? Perfecto. Entonces... O sea, no sé si has visto el chat, pero te saludan desde Venezuela, Rondón en el, en el norte de Brasil, Costa Rica, Argentina, y en YouTube te saludan desde Manaus, eh, Perú, Medellín, Brasil, San Salvador, Alemania, eh, y bueno, Bogotá. Bueno, muchas gracias por los saludos saludo a todos de vuelta qué bueno sí bueno eh, para presentar a, a una cosa es que pueden hacerle las preguntas a josé samper por el chat y nosotros le preguntamos a alejandro y en youtube también pueden hacer preguntas y bueno para presentar a para presentar a, a alejandro cabrera eh, que estoy muy muy contenta de de, de que hable aquí en el cibercoloquio, porque además habla sobre también mi tema de investigación. Entonces me va a dar muy buenas ideas para cómo presentar charlas sobre mi tema de investigación. Eh, entonces, para contarles un poquito de Alejandro, pues él es profesor aquí en la Universidad de la, del UFRJ en Brasil, en Río de Janeiro. Eh, hizo la graduación y la maestría en el Instituto Balseiro en Argentina en física y después el doctorado en matemáticas en la Universidad de La Plata. Entonces nos cuenta Ale que también eso como que modela mucho sus temas de investigación que son geometría diferencial pues teórica y aplicada y bueno, en general como física, matemática y eh, una, Les quería contar aquí una, una cosita de, de Alejandro, y es que él en nuestro círculo matemático es conocido por dar muy buenas charlas al inicio de la mañana después de tener noches locas de fiesta. Entonces, bueno, Ale, eh, qué bueno tenerte aquí. Eh, bueno, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Eh, Están viendo bien las... La presentación ahora. Sí. Sí. Bueno, entonces eh, empiezo agradeciéndole a María Amelia la presentación y a todos los organizadores y a los que están viendo por la atención. Eh, entonces hoy vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con corchetes de Poisson y en mecánica clásica, en mecánica cuántica. La, la estructura de la charla es así, va a haber una primera parte de introducción, después una segunda parte en donde vemos aspectos más geométricos y, y la relación que tiene con ideas de simetría. Y en la tercera parte vamos a, a ver eh, la relación de estos corchetes con mecánica cuántica. Entonces, para empezar, eh, varias veces uso esta cita de Galileo donde él dice que eh, la naturaleza o el universo no puede ser leído hasta que encontremos el lenguaje en el que está escrito, y, y él argumenta que el lenguaje que está escrito es el de la matemática, y en particular menciona la geometría, <coughs> y menciona figuras clásicas geométricas, triángulos, círculos, etc., y en parte lo que vamos a hacer nosotros es eh, ampliar un poco esa, esas ese diccionario de, de figuras geométricas con lo que se conoce como geometría de Poisson. Entonces, la primera idea es ver cómo aparecen estos corchetes de Poisson, qué son y, y qué papel juegan en mecánica. Entonces, empezamos eh, rápidamente con la famosa mecánica newtoniana. Podemos imaginar que hay un punto que se está moviendo en el espacio. Y si hacemos varios experimentos previos, podemos entender cuáles son las fuerzas que actúan y podemos tratar de resolver esta ecuación para predecir experimentos posteriores. Esa es la idea de la mecánica newtoniana. Eh, acá hay algunos ejemplos que fui dibujando. Por ejemplo, si la fuerza es cero, se sabe que es un movimiento rectilíneo uniforme. Si hay una fuerza para abajo, como en la gravedad, hay esta caída libre. Después hay otros ejemplos en donde la fuerza ya no es constante, depende del punto donde estamos, como en el movimiento circular, que es la famosa fuerza centrípeta. Ahora, hay muchos casos en donde uno sabe cuál es la ecuación que tiene que escribir y resolver, pero es, es difícil resolverla. Un ejemplo simple de ese fenómeno es el péndulo. Entonces, en un péndulo, asumiendo que, que se mueve en un plano y que la longitud queda constante, la posición del péndulo queda determinada completamente por un ángulo, que se llama teta acá. Y usando balance de fuerzas, etc., uno llega en esta ecuación para ese ángulo, donde aparecen las derivadas segundas del ángulo, y aparece la función seno acá. Esta ecuación es bastante difícil de resolver. Por ejemplo, si uno hace alguna pregunta detallada, por ejemplo, ¿cuál va a ser el período del péndulo? ¿Cuánto va a tardar en volver a, a la posición inicial? Y esa pregunta era bastante relevante cuando había relojes de péndulo, por ejemplo. Si, si el ángulo es muy chiquito, se puede hacer una aproximación y se responde, pero si el ángulo no es chico, eh, la respuesta es bastante complicada. Y, y este es solo un ejemplo en donde las ecuaciones son difíciles de resolver. Y es en este sentido que aparecen los corchetes de Poisson. Entonces vamos a ver ahora un caminito hasta llegar a los corchetes de Poisson. Entonces aparecen como herramientas para, para atacar este, este tipo de problemas. Eh, la primera, primera cosa es reescribir las ecuaciones de Newton de otra manera. En particular nos vamos a enfocar en el caso en que la fuerza está dado como el gradiente de una función que se llama potencial. La idea que está por atrás de esta reescritura es, es clásica en, en matemática, es bajar el orden de la ecuación agregando nuevas variables. En particular, para cada variable original X, le ponemos una nueva que se llama conjugada P. Entonces, el sistema nuevo tiene esta pinta, es fácil ver que es equivalente al original, y trabajando un poco más, se llega en este sistema de ecuaciones, en donde hay varias claves. Una es que toda la información está codificada en una sola función que se llama h, que tiene este término que se llama energía cinética y el término potencial. Otra cosa importante es que en esta reescritura ya no nos interesa tanto el nombre de las variables. Pensamos que hay un vector grande que se mueve en un espacio que se llama espacio de fases, p. Y otro ingrediente importante es que aparece una matriz. Eh, que le da una estructura particular a, esta, a este sistema de ecuaciones, que se llama matriz simpléctica. La palabra simpléctica hace referencia a complejo en griego, y si uno hace al cuadrado esta matriz, da menos la identidad. Es lo mismo que pasa en, en, con los números complejos, o la, la identidad imaginaria en los complejos, pero el, el nombre complejo ya estaba tomado, entonces Weil usó la palabra griega. Entonces, bueno, por un lado reescribimos esto, ahora son ecuaciones de primer orden. Y el próximo paso. Ah, aquí hago una observación rápida que va a volver más, bastante más adelante: que estas ecuaciones de Hamilton también se pueden obtener en lo que se llama variacionalmente. O sea, pensar en todas las posibles curvas que van de un punto a otro. Y entre todas esas, cada una tiene un numerito asociado, que es esta integral, y encontrar el mínimo posible, o por lo menos un extremo, y, y uno llega a las mismas ecuaciones. Ese es el principio de mínima acción de Hamilton también. Entonces, bueno, ahora vamos a llegar finalmente a los corchetes. Eh, ¿Cómo aparecen los corchetes? Pensemos que hay alguna cantidad que queremos saber cómo evoluciona en el tiempo podría ser una de las coordenadas, por ejemplo, cuán lejos está de mí, o podría ser la energía, o podría ser alguna velocidad, o algo así. Esos se llaman observables y son en general funciones de, de estas coordenadas x y p. Si yo quiero saber cómo evoluciona infinitesimalmente, primero uso la regla de la cadena, entonces me quedan las derivadas de la f y las derivadas con respecto al tiempo de las coordenadas. Y ahora reemplazo esas derivadas por lo que me dicen las ecuaciones de Hamilton. Y en, después tengo que evaluar todo esto en la trayectoria. Pero lo interesante es que lo que está dentro no necesito saber la trayectoria para evaluarlo. Es solo calcular las derivadas. Y, y esa operación que aparece ahí adentro es lo que se llama corchete de Poisson. Acá lo reescribí usando gradientes, pero es la misma expresión que está escrita aquí, con sumatoria. Y si uno piensa en las derivadas con respecto a todas las variables, sin importar si son x o p, se escribe así donde aparece la matriz simpléctica de nuevo. Eh, entonces, la conclusión es que eh, la dinámica newtoniana que queríamos eh, entender quedó reescrita usando estos elementos más estructurales. Por un lado apareció este corchete, que es una operación entre funciones, y por otro lado hay una función destacada que es la que genera la dinámica, que se llama hamiltoniana. Entonces, eh, para acabar esta primera parte de introducción, vamos a ver cómo poner esto en, en acción. Una consecuencia muy simple, estructural, pero muy importante, es lo que se llama la conservación de energía. Si yo quiero ver cómo evoluciona la energía, sería hacer corchete con ella misma, pero en la fórmula es muy claro que es antisimétrica, entonces debería ser igual a menos ella misma y la única posibilidad es que sea cero. Entonces eso nos dice que esta cantidad H se conserva. Si volvemos al péndulo, teníamos esta ecuación que no sabíamos resolver. Acá hay dos, o un grado de libertad, el ángulo, y hay un P asociado al ángulo. Se puede escribir usando, siguiendo el camino que hicimos, la, la energía asociada, que es esta fórmula, y lo importante es que es constante. Entonces, usando el hecho de que esto es constante en el tiempo y las ecuaciones, uno puede despejar la velocidad en función del ángulo. Y esta ecuación ahora, esta que está acá con la raíz, es fácil de integrar. O sea, puedo expresar la solución eh, como un integral. Y en particular puedo responder esas preguntas que yo hice antes. Eh, ¿Cómo depende el periodo de la amplitud, etcétera? Con precisión numérica. Acá lo que dibujé es el, el, lo que se llama el, el diagrama de fases. En el espacio de fases donde está este θ y este p, las curvitas estas representan todos los puntos que tienen la misma energía. Y cuando el péndulo se mueve el puntito se mueve a lo largo de estas curvas. Después al final les voy a mostrar algunas animaciones de esto. Una cosa que tal vez llama la atención es que hay algunas que son cerradas y otras que son así abiertas como una ola acá. Eso corresponde al caso en el que el péndulo no es que vuelve, sino que tiene mucha velocidad y está dando vueltas así. Bueno... Eh Acá entonces destacamos algunas estructuras que encontramos. Una es que aparecieron estas tres cosas, el espacio de fases, los corchetes y la función hamiltoniana. Esto se llama sistema hamiltoniano. Otra cosa que vimos que es importante es si tenemos una función que tiene corchetes 0 con h es una cantidad conservada, o sea, es una cantidad que es, va a permanecer constante y la podemos usar como usamos la energía para integrar el sistema, para resolver. Algunos ejemplos de cantidades que aparecen en algunos problemas son el momento lineal, que es el vector P, y el momento angular. Eh, entonces, eh, voy a solo mencionar una aplicación más porque va a aparecer más adelante, que es el problema de Kepler. El problema de Kepler eh, consiste en pensar que hay un punto de masa m, como está dibujado acá, que está siendo atraído hacia un centro y que la, eh, la magnitud de la fuerza va como la inversa de la distancia al cuadrado. Es una fórmula. Eso pasa con la gravedad, pasa con las fuerzas electromagnéticas, etc. Eh, en este caso, también las cantidades conservadas nos permitan resolver el sistema completamente. Una cantidad conservada es el momento angular que había mencionado antes, y eso se puede verificar usando corchetes porque la dependencia en x es solo a través de la norma. Y hay otro vector que es un poco más misterioso, pero que se puede verificar con corchetes que se conserva, que se llama Runge-Lenz. Combinando estas eh, conservaciones, uno resuelve el problema exactamente. Un poco más complicado, pero análogamente como con el péndulo. Y en particular concluimos eh, lo que se sabe: que este, este problema de Kepler modela el movimiento planetario, la, las posibles trayectorias son cónicas, e incluso uno puede responder preguntas más detalladas como las leyes de Kepler: que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales y cosas así. Entonces, bueno, la moraleja de esto es que estos corchetes aparecen naturalmente en mecánica y sirven para atacar problemas complejos. Eh, ahora la segunda parte de la charla es eh, estudiar estos corchetes o la geometría que está por detrás de estos corchetes, estudiarlos como objetos geométricos diferenciales. Y podemos tener en mente que vamos a, a encontrar figuras geométricas nuevas de aquellas que Galileo mencionaba al principio. Eh, entonces, voy a hacer una pequeña introducción ahora a, a este, estos conceptos de geometría diferencial, pero no se asusten que no los vamos a usar, es solo para tener una idea. Eh, en general, más tarde o más temprano vamos a terminar con variedades, que son cierto tipo de espacios en donde uno puede agarrar pedacitos y poner, parametrizarlos con coordenadas. Y la idea es que la palabra diferenciable viene de, de la idea de que si uno usa dos coordenadas diferentes, por ejemplo, como aparece en esta área más oscurita, el cambio de coordenadas entre una cosa y otra son funciones eh, suaves, o sea, que tienen todas sus derivadas, es lo que se llama C infinito. Ahora yo dije que más tarde o más temprano uno cae en esto. ¿Por qué? Una motivación grande es lo que llama vínculos. Piensen en un sistema complicado como este brazo robótico, donde hay encastres y cada vez que algo se mueve, fuerza que otra cosa también se mueva. Entonces los pedazos no son independientes y la, las configuraciones posibles están restrictas a una variedad. Otra ya lo vimos que es... Si uno quiere usar las cantidades conservadas y se restringe a, a los conjuntos en donde cierta cantidad es constante, uno en general lo que ve es, son variedades también. Y la última motivación es lo que se llama hacer cocientes por relaciones de equivalencia o simetría. En este dibujito que hice acá, eh, la idea es que todos los puntos en esta línea azul los consideramos equivalentes. Entonces, en lugar de trabajar con todos ellos, trabajo con solo un punto en un espacio cociente, y eso de nuevo da lugar a, a variedades en general. Y es por eso que estamos motivados a, a entender corchetes de Poisson en variedades. Entonces, voy a, a dar la, la definición formal, pero ustedes pueden pensar que es una abstracción o axiomatización de, del corchete canónico que vimos antes. Entonces es una operación que agarra dos funciones y devuelve una función. Y las propiedades que queremos guardar son que es antisimétrico, que eso vimos que era muy, muy importante para la conservación de la energía, eh, que es una derivación, y esto lo voy a discutir enseguida, eso significa que, que solo depende de, la, de los gradientes de las funciones, si quieren. Y después hay una identidad de Jacobi, que es bastante menos evidente, pero que es muy importante y que también se guardó en la definición. En un segundo vamos a discutir eh, algunos de los significados de esta identidad. Entonces, eh, ejemplos, por, por supuesto, el, el ejemplo que vimos antes en donde las coordenadas venían de a pares, eh, el corchete canónico, es un ejemplo, satisface todas estas propiedades. Y otro ejemplo trivial, pero para tener en mente es el donde todo da cero. Entonces, puede, la idea es que estos corchetes pueden ser muy degenerados. Eh, Aquí hago una observación rápida que una, una consecuencia de la identidad de Jacobi, que incluso fue importante históricamente. En, en el estudio de mecánica celeste, es que si tengo dos cantidades conservadas, el corchete es una nueva cantidad conservada. Eso es una. Lo pueden, si alguien tiene interés en hacerlo como ejercicio, sale directo de esta identidad. Bueno, entonces ahora eh, a, para acabar esta parte de la definición, voy a hacer algunos comentarios sobre la definición. El primero es que esa propiedad. La segunda, el segundo axioma nos dice que en realidad el corchete depende de los diferenciales, o sea, de, los, de las derivadas de las funciones. Y aparece acá algo que se llama una forma bilineal, o sea, que agarra todas estas derivadas y las combina en un, en un número. Ahora, esta, esta forma bilineal depende del punto y eso en geometría diferencial es lo que se llama un, en particular un tensor. Si uno elige coordenadas eh, para parametrizar los puntos de la variedad, lo que uno llega a es una matriz. Por ejemplo, para el corchete canónico, la matriz es esta matriz simpléctica y, y es siempre la misma, no importa cuál es el punto. En general va a depender del punto. Y un caso de corchetes que se destaca mucho es lo que se llama el caso simpléctico. El caso simpléctico es cuando... Eh, esta forma bilineal o si quieren, esta matriz, es invertible, es no degenerada. Eh, entonces ahora hago una observación rápida que tiene que ver con, con la definición de estructuras simplécticas. Eh, muchas veces se define la estructura simpléctica no como un corchete con esta propiedad adicional, sino con, con otro tipo de tensor que es lo que se llama una dos-forma. Una dos-forma para decirlo muy rápido, es como una, una medida infinitesimal de área, de algo bidimensional. Y, entonces mucha, y eso se obtiene la dos forma a partir de este pi por inversión. Entonces muchas veces se hace referencia, si uno tiene un corchete simpléctico, uno se olvida a veces del corchete y se acuerda de la dos forma, pero son equivalentes. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, que, que no es simpléctico y que ilustra un poco la riqueza que puede tener estos corchetes. Es un corchete en R3, entonces pueden olvidarse por un segundo de las variedades. Que tenemos en el espacio tridimensional. Y la fórmula del corchete es así: agarra las dos funciones, calcula los gradientes, usa el producto vectorial y lo evalúa en, un, en el punto X donde estamos. Este es un ejemplo de una estructura que depende del punto donde uno está. Por ejemplo, si uno está en el origen, va a dar siempre cero, no importa cuál sea la función. Entonces se degenera ahí. Eh, esta estructura eh, también está relacionada con sistemas físicos, en particular con el, lo que se llama el cuerpo rígido, que es algún cuerpo. Acá yo hice mi propio cuerpo rígido, es un, una libretita, pero bueno. Eh, que sería como este dibujo acá. El movimiento del cuerpo rígido es realmente tridimensional y bastante complicado, no lineal. Eh, acá y puse este dibujo para que ustedes se den una idea de lo que va pasando, que el, el cuerpo rígido está libre pero empieza a rotar, pero el eje de rotación también va cambiando, entonces la manera de rotar es bastante complicada. Y si alguna vez vieron este aparato funcionar, eh, es ese tipo de de rotación complicada. Eh, una de las ecuaciones que, que es importante resolver en ese problema físico es la, la famosa sistema de ecuaciones de, de Euler en R3, que las escribí acá. Aparece una matriz que se llama tensor de inercia, que codifica cómo la masa del cuerpo está distribuida en el espacio. Y lo interesante es que este corchete nos permite entender que esta ecuación... En realidad es una ecuación de Hamilton para esta función energía y con respecto a este corchete particular. Eh, entonces voy a decir algunas cosas más. Eh, lo interesante es que este corchete, que parece medio inocente, tiene un montón de información y tiene de hecho suficiente información para prácticamente resolver este problema del cuerpo rígido. Vamos a ver cómo. La primera propiedad que tiene el corchete es, sin importar cuál sea la función h, la función energía, eh, todas esas ecuaciones de Hamilton se restringen a esferas. O sea, si yo empiezo con un punto acá y lo hago evolucionar, evoluir por cualquiera de esas ecuaciones, siempre va a quedar adentro de la esfera. Si agarro otro punto que está en otra esfera, bueno, queda en otra esfera. Entonces eso ya me permite restringir de, de un problema tridimensional a un problema bidimensional en la esfera. Otra propiedad interesante que tiene es que las rotaciones, el, el grupo de rotaciones, las transformaciones de rotación están codificadas acá de manera infinitesimal. De hecho, si yo quiero saber cómo rotar un punto a otro punto, tengo, lo puedo hacer también resolviendo una ecuación de Hamilton con respecto a este corchete y finalmente volviendo a, a la dinámica del cuerpo rígido eh, uno puede de hecho integrar el sistema igual que lo hicimos para el péndulo ahora estamos ya sabemos que, que la solución va a estar en una esfera y usando la conservación de la energía eh, podemos encontrar geométricamente cuáles son las curvas en donde la solución tiene que estar en este caso es muy interesante que se puede obtener estas curvas eh, geométricamente sin resolver ninguna ecuación. Eh, las superficies de, de energía constante son elipsoides en R3. Son como, eh, en vez de esferas, cosas alargadas y la intersección de un elipsoide con una esfera da lugar a estas curvas. Otro fenómeno que siempre que hablo de esto me gusta destacar es... Eh, que también usando todas estas técnicas se ve un fenómeno de inestabilidad. O sea, hay una solución que corresponde con este puntito que está dibujado acá arriba, que es inestable. O sea, que si uno se mueve un poquito afuera de ella, eh, ya la solución se va muy lejos de donde empezó. Y eso se puede ver, eh, se puede hacer el experimento en casa. Espero que lo hagan después. No lo hagan con el celular porque se puede romper <laughs> si se cae. La idea es que eh, ese puntito inestable corresponde al cuerpo girar así con respecto a, a la dirección eh, más larga de este rectángulo. Entonces gira así. Si fuera estable quedaría girando así para siempre, pero cuando uno lo, lo tira para arriba, ve enseguida que también gira así. Entonces dejo ese experimento para que lo hagan. Es, esa es una manifestación de esta. Si uno hiciera con cuidado el análisis de este sistema, es algo bastante complicado, pero se refleja muy fácilmente en la vida real. Entonces ahora voy a decir el, en lo próximo que vamos a ver es eh, cómo variedades de Poisson en general, no necesariamente este ejemplo, tienen características similares. Voy a hacer una. Una, mencionar a una colección de teoremas que se probaron sobre eso. Teoremas sobre la estructura. El primero es que así como antes teníamos las esferas en donde las trayectorias se quedaban, en general en una variedad de Poisson siempre está particionada en hojas. Antes eran esferas, ahora pueden ser cosas más generales, se pueden degenerar como antes se degeneraba un punto. Y una cosa interesante es que cada hoja en sí hereda una estructura simpléctica, o sea, un corchete que ahora es no degenerado. Otra cosa estructural que se conoce, eh, ahora sobre el caso simpléctico, es que uno siempre puede elegir, parametrizar un pedacitos de la variedad simpléctica y rectificar la geometría. O sea que, a pesar de que la geometría simpléctica de esta hoja puede ser complicada, uno siempre puede cambiar la, las coordenadas y rectificarlas, de manera que la estructura simpléctica queda esa, esa matriz, que, o sea, está dada por esa matriz que vimos al principio en mecánica. Eso es lo que se conoce como el teorema de Darboux Este otro teorema anterior es, se conoce como teorema de Weinstein. Y el último comentario que hago sobre esto es que, eh, así como antes... En el ejemplo anterior había dicho que las rotaciones estaban codificadas por el corchete. También hay un cierto tipo de transformaciones asociadas a cualquier variedad de cuasón. Ahora ya no son más rotaciones, son pueden ser cosas bien complicadas y, y también están generadas por, por, la, por los corchetes. Eso forman en un grupoide, pero eso tal vez lo menciono más para adelante. Por ahora quedémonos con la idea de que todos estos ingredientes que aparecen en este dibujo están naturalmente asociados a la geometría de Poisson. Entonces, para acabar esta parte, voy a hablar un poco sobre simetrías en mecánica eh, y la relación con los corchetes. Eh, antes de, de entrar en eso, hago muy rápido esta observación que tiene que ver con el espíritu de la teoría de Lee. Pueden imaginar que hay una una transformación, por ejemplo, una rotación, y tenemos una que depende de algún parámetro, de manera tal de que cuando el parámetro es cero, es la identidad, no hace nada, y después hay una información de primer orden que nos dice cómo está variando eh, o qué está haciendo esta transformación a primer orden. Esta, esta información de primer orden se llaman transformaciones infinitesimales, a veces se llaman generadores infinitesimales la teoría de lie consiste en relacionar esta información infinitesimal, que es más simple de manipular con, con esta información finita, que puede ser no lineal. en el contexto de poisson, eh, lo interesante es que los corchetes nos permiten hacer un pasito más de simplificación en lugar de, de trabajar con estas transformaciones infinitesimales, que serían como campos de vectores o, o si quieren, ecuaciones diferenciales. Trabajamos con funciones porque para cada función puedo asociar una ecuación asociada de Hamilton. Entonces, solo para poner esto en terreno un poco firme, eh, las famosas traslaciones, o sea, sumar un vector, son generadas por funciones que son las coordenadas P. Rotaciones son generadas por las coordenadas del momento angular. Eh, entonces, esta... Tener los corchetes nos permite, de una manera muy natural, eh, encarnar esta idea de NED, de que las simetrías están asociadas a cantidades conservadas. En este caso, la simetría es la generada por X y la cantidad conservada es F. Por ejemplo, translaciones, el momento lineal es conservado, las rotaciones, el momento angular es conservado. Eh, acá menciono muy rápidamente que eh, hay muchos teoremas que apuntan en la dirección de entender qué pasa cuando uno va eliminando variables eh, con estas simetrías. O sea, por ejemplo, si yo sé que, que hay una simetría y por, por tanto tengo una cantidad conservada, puedo combinar las dos cosas. Por un lado puedo restringirme al conjunto en donde esa cantidad es constante y por otro lado también puedo identificar puntos como estaba acá. Y lo interesante es que con ciertas hipótesis se puede mostrar que la estructura simpléctica baja a, al espacio que tiene menos variables. Entonces, no solo conseguimos eliminar variables, sino que lo podemos hacer de manera estructural y todas las consecuencias dinámicas que que sabemos hacer con estas estructuras, van a seguir valiendo, pero ahora con menos variables, entonces es más fácil. Por ejemplo, en el caso del cuerpo rígido, uno acaba con la esfera, y de hecho la esfera tiene una estructura simpléctica. Eh, Te puedo hacer una, unas preguntitas que están haciendo antes de que continúes. Seguro. Eh, mira. Preguntan que, en qué casos la dinámica genera una foliación y dicen que, por ejemplo, en el caso de Hamilton que, que tú explicaste al, al principio. Sí. Eh, por ejemplo, eh, la dinámica muchas veces genera lo que se llama una foliación singular. Si, si volvemos a este ejemplo en la esfera, eh, acá algunas de las hojas de la foliación son círculos y otras son puntos. Entonces es una foliación singular. En general, la dinámica da una partición, pero no siempre, eh, no sé, no siempre es, es buena como foliación. No sé si había otra pregunta. Ok, otra y otra pregunta es que aquí observan que en el, en el ejemplo del péndulo. Las, uh -huh. las cantidades conservadas determinen la dinámica. Y que la pregunta es si eso ocurre en general. Eh, en algunos casos sí. De hecho, en el caso del cuerpo rígido, que es bastante más complicado del, que el péndulo, eh, se puede pensar que toda la dinámica está de hecho generada por la conservación del momento angular total. Entonces sí, a veces pasa, y, pero a veces no. A veces, eh, a veces las simetrías permiten reducir el número de variables, pero aún así eh, hay algo que no tiene que ver con, con las cantidades conservadas. Entonces, eh, bueno, agradezco por las preguntas y termino. Esto es una lista solo de muchos resultados y teoremas que fueron saliendo a lo largo de los años relacionando estas estructuras con posibilidad de entender dinámicas y sistemas mecánicos. Entonces, eh, como moraleja de esta parte, eh, sacamos que sí, los corchetes ayudan mucho y, y de hecho tan, ayudan tanto que muchas salieron de ahí muchas direcciones de investigación. Entonces, ahora pasamos a la última parte, que es la sobre tiene que ver con mecánica cuántica, es como los corchetes también sirven para entender cosas en mecánica cuántica. Ahora vamos a usar algo mucho más imaginativo, más creativo. Va a ser menos... Antes teníamos un sistema de ecuaciones que no conocíamos y bueno, usábamos los corchetes para entender ciertas propiedades. Ahora va a ser una cuestión más auxiliar o por analogía, pero también es fundamental. Eh, acá hago una breve introducción y lo que quiero enfatizar es que la mecánica cuántica es realmente muy diferente de la clásica. Voy a enfatizar tres puntos en cómo es diferente. Uno, que es el, el que le da el nombre a esta mecánica, es que las cantidades que uno observa, en lugar de variar continuamente, ahora están cuantizadas. Muchas veces toman solo ciertos valores discretos. Otros, es que es el famoso eh, incerteza, que uno ya no, no, ni siquiera eh, trata de decir a dónde está una partícula cuántica. La pregunta es cuál es la probabilidad de encontrarla aquí o allá. Y otra que no voy a mencionar mucho es que hay, las partículas también se comportan como ondas y, y, en particular, pueden interferir, como pasa acá con estas ondas que generan un patrón de interferencia. Eso, como no lo voy a mencionar mucho, solo digo rápidamente que se traduce en el uso de, en lugar de probabilidades usuales, que son números no negativos, se usa lo que se llama amplitudes de probabilidad, que son números complejos, y después se toma el, el módulo del número complejo. Entonces, eh, bueno, vamos a ver con un poquito más de detalle eh, cuál es el formalismo matemático que se usa para para modelar estos sistemas cuánticos. Entonces, con esta introducción que acabamos de hacer, no es sorprendente que el formalismo matemático es muy diferente del, del que se usaba en la mecánica clásica. Si se acuerdan en mecánica clásica, los observables eran funciones de, esta, de la posición y el momento, x y t. Eh, si uno quisiera saber el estado del sistema, o sea, ¿qué es lo que tengo que saber ahora para saber cómo va a ser en el futuro? Bueno, alcanzaría con conocer la posición y la velocidad, etc. En mecánica cuántica es muy diferente. El, hay algo que se llama espacio de estados, que es, después de bastante investigarse, se axiomatizó en, en que es un espacio vectorial sobre los complejos, con un producto interno. Y de hecho es un espacio de Hilbert, eso es importante, tiene que ser completo. Pero bueno, olvidémonos por un segundo. Otra cosa es que los observables ya no son más funciones, son eh, operadores lineales. Pueden pensar que son matrices o matrices infinitas si, si este espacio tuviera infinitas dimensiones. Eh, y la idea por atrás de eso tiene que ver con, esa, con la cuantización de las cantidades. O sea, en vez de, de tener valores de funciones, ahora pensamos en autovalores de matrices, por ejemplo. La evolución está dada por esta ecuación, famosa ecuación de Schrodinger, donde aparece un operador distinguido. Entre todos los observables aparece uno distinguido que es la energía y también aparece un factor de escala que es la constante de Planck. Y finalmente, eh, la, lo, que sería, lo que se corresponde con las predicciones. Antes ni siquiera lo mencioné, porque es tan. Evidente, en mecánica clásica es muy evidente cuál es la predicción. Si yo tengo una curva de la posición en función del tiempo, bueno, la predicción es que a tiempo tal la posición va a ser tal. Ahora no, ahora eh, el formalismo apunta a otro tipo de respuesta. Lo que da es valores esperados. La pregunta es, ¿cuál es el valor esperado, por ejemplo, de la energía? Y lo que me da es un número que es el valor esperado. Se calcula así, usando el producto interno. Y menciono rápido también que esta condición que apareció acá de autoadjunto tiene que ver con que este número así calculado sea un número real en lugar de complejo. Pero bueno, entonces de, esta, de esto me llevo solo que el formalismo es realmente muy diferente del de la clásica. Y voy a dar un ejemplo que es el átomo de hidrógeno. Voy a poner una, la figura antes que nada. El átomo hidrógeno, si se acuerdan, consiste de un núcleo que sería esta parte rojita, que tiene carga eléctrica positiva y hay un electrón dando vueltas alrededor que tiene carga negativa. Ahora, el electrón es una partícula cuántica, entonces realmente no sabemos dónde está esta nube medio que representa la probabilidad de encontrarlo en uno o en otro lugar. Eh, el operador que se usa en la ecuación de Schrödinger es este operador acá involucra derivadas. El espacio de estados es un espacio de funciones y es tal que, como dije antes, si uno toma el, el módulo, lo que eso representa es la distribución de probabilidad para encontrar el electrón en uno o en otro lugar, dependiendo del punto. Los observables, por ejemplo, si quiero saber el valor esperado de la posición, tendría que usar la fórmula anterior con este operador que es multiplicar por x, y si fuera eh, la velocidad o el momento, tendría que eh, hacer esta derivada. Entonces, realmente parece bastante diferente de la mecánica clásica. Por otro lado, eh, la estructura de este objeto acá, si uno se olvida del significado matemático y si uno ve solo los símbolos, es muy parecido a lo que pasaba en el problema de Kepler. Esta acá es un potencial que atrae con una intensidad que va como la inversa de la distancia y estas derivadas al cuadrado nos hacen acordar bastante de los momentos al cuadrado, es que aparecían en la energía cinética. Eso es lo que llevó a Dirac a postular la idea de cuantización. Pero antes de, de describir eso vamos a ver una cosa más que apunta en esa dirección, que es la siguiente sin importar cuál sea el sistema cuántico, sea este átomo, sea cualquier cosa, si uno quiere ver cómo evoluciona el valor esperado, porque ahora el estado está evolucionando eh, manipulando un poco las expresiones anteriores, uno llega a eh, que aparece un corchete también, solo que ahora no es más el corchete de poisson. no, no tendría ni sentido, porque claro, esto no es más una función, esto no es más una función. Este corchete es lo que se llama corchete conmutador. Es, por ejemplo, de matrices sería multiplicar las matrices menos el producto en el otro orden. Entonces, eh, combinando varias de estas observaciones que hicimos, eh, bueno, que la estructura de los operadores se parece con la estructura de ciertas funciones clásicas y que también aparecen corchetes y sobre todo hay mucho énfasis en, en estos corchetes. dirac propuso la siguiente idea lo que se llama cuantización. la idea es que no, no el proceso de cuantización no es algo físico es solo un artilugio formal para entender el sistema cuántico, que es muy complicado, usando algo que entendemos mejor, que es la mecánica clásica. Entonces, ¿cuál fue la idea de Dirac? La idea de Dirac fue la siguiente. Eh, imaginemos que yo tengo una, una serie de, de recetas para agarrar un sistema clásico y asociarle a él un sistema cuántico. Entonces acá, en esta regla, la, el proceso de cuantización que se llama canónica está basado así en pensar, como vimos al principio, que el espacio de fases tiene coordenadas que vienen de a pares, x y p, entonces está munido de su corchete de Poisson canónico, y hay un, una colección de funciones que son las cantidades observadas. Entonces Dirac pensó: bueno, a esto siempre le puedo asociar lo siguiente: un espacio de estados dado por este tipo de funciones que uno después usa para distribuciones de probabilidad, como pasó en el átomo de hidrógeno. En lugar de los corchetes de Poisson, uso el corchete conmutador escalado así por esta constante de Planck. Y también hay otra idea que es que para cada observable clásico, eh, le voy a asociar un observable cuántico. Y por, por ese ejemplo que, que vimos antes, la regla tiene que ser así. Las coordenadas posición tienen que ir a este operador que es multiplicación por x. Y las coordenadas momento tienen que ir por este proceso a las derivadas escaladas así. Entonces, si uno... Dice, bueno, eh, voy a tratar de hacer eso, ¿Qué? vamos a ver ejemplos, y el ejemplo es, es este, que si yo agarro el problema de Kepler, que es el, el que vimos antes, y uso estas reglas, de hecho llego al, al sistema cuántico que modela el átomo de hidrógeno. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven que esta expresión, acá lo, lo escribí. Esto sería la norma del vector al cuadrado. Entonces aparece cada coordenada al cuadrado sumada. Pero si reemplazo la coordenada por una derivada, esa es exactamente la expresión del de laplaciano. Entonces, eh, enfatizo que esto, por lo menos en mi cabeza, funciona así: eh, tenemos un sistema cuántico difícil de, de estudiar y de entender. Y usamos otro, un sistema clásico auxiliar, en este caso el, el problema de Kepler, para modelarlo. Pero el paso que, que está entre esto y esto es este proceso de cuantización, que eh, así como lo conté parece un poco inocente, pero eh, en términos analíticos, digamos, de hacer cuentas es bastante complicado. Pero bueno, funciona. Y, y funciona también que de hecho se volvió un, toda una corriente de estudio eh, esto fue una contribución fundamental de dirac entonces cada vez que hay un sistema cuántico que uno no sabe cómo describir bueno uno lo primero que trata es encontrar alguno clásico y algún una regla de cuantización que lo modele. porque entonces podemos usar la intuición que viene de acá para encontrar resolver este problema acá. Eh, entonces, otra cosa que destaco es que en este proceso de cuantización los corchetes juegan un papel fundamental y es por eso que estoy hablando de esto en esta charla que era sobre corchetes de Poisson. Eh, si uno ve con, con detalle cómo, cómo es que uno usa la intuición clásica para entender el problema cuántico, es literalmente usando los corchetes. Por ejemplo, si yo quiero resolver las ecuaciones que vienen del átomo de hidrógeno, puedo pensar en cómo hacía para resolverlo en el problema de Kepler, usando el momento angular, usando el vector de Runge-Lenz, etc., expresar todo eso en términos de corchetes de Poisson y después hacer esta analogía cambiando los corchetes por los corchetes conmutadores. Y de hecho funciona. El átomo de hidrógeno es un ejemplo de un sistema que se puede resolver completamente. Y la, la, las técnicas son exactamente las que acabo de decir. El usar el, el momento angular y el vector Rungelens, la versión cuántica de esos. Entonces son ciertos operadores diferenciales, etc. Eh, otra cosa que, que también vimos es que... Por ejemplo, el momento angular se conserva porque hay una simetría de rotación y acá también pasa a nivel cuántico. Los corchetes permiten establecer una relación entre cantidades conservadas y simetrías. En este caso también hay una simetría de rotación. Así que bueno, eh, tenemos esta, este proceso de cuantización canónica. Entonces ahora voy a hacer solo algunos comentarios rápidos. Eh, bueno, este es un comentario de que hay una ambigüedad cuando si uno tiene una función que no es solo una coordenada, por ejemplo, un producto de coordenadas, eh, no es claro cómo cuantizar porque los operadores no conmutan Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo y, y una de ellas es la cuantización de Weyl y de hecho se extiende para otras funciones que no son polinomios, etcétera y, y eso da una teoría bien definida matemáticamente. Es lo que se llama cálculo de símbolos, en, de operadores diferenciales. Entonces, comentarios. Uno es que esta constante de Planck es una medida de cuán cuánticas son las cosas. En particular, si uno ve el valor de esta constante en, en unidades que se usan para la física clásica, por ejemplo, kilogramos, metros, segundos, en lugar de lo que uno haría naturalmente, que es pensar en unidades de... Átomos, etcétera, eh, ve que es casi cero, tiene 34 ceros. Entonces, si, si uno en el proceso de resolver el problema cuántico llega en una fórmula y aparece h al cuadrado, es mucho más que razonable tirar ese término, ¿no? porque tiene 68 ceros. Entonces, eso es lo que se conoce como el límite clásico: agarrar expresiones que dependen de h y pensar que h va para cero. En este límite, la idea es que uno recupera el sistema clásico en un cierto sentido preciso, por ejemplo, usando símbolos principales, etcétera, uno recupera la evolución clásica. Otro comentario importante de hacer es que, eh, dado un sistema clásico, hay muchas cuantizaciones que no son equivalentes entre sí. Entonces, eh, el, el, hay una elección ahí que hay que hacer en el medio. Si uno tiene un sistema cuántico que quiere estudiar, dice, bueno, el límite clásico es este, pero también hay que elegir bien cuál es la cuantización, porque si no uno podría llegar en otra cosa que es diferente. Otro comentario rápido que voy a hacer un dibujito. ¿Se acuerdan cuando dije que las ecuaciones de Hamilton salían de considerar un problema variacional? Todas las posibles curvas y cuál es la que minimiza una cierta cantidad. Bueno, Feynman encontró otra manera de relacionar la mecánica cuántica y la clásica que tiene que ver con esto. La idea de Feynman, en lugar de usar corchetes, la idea de Feynman es usar esa cantidad que se llamaba acción y, y él tuvo bueno, también basado en ideas de Dirac que en mecánica cuántica lo que uno tiene que hacer es considerar todas las posibilidades y sumarlas todas cada una con un peso que tiene que ver con la acción. Entonces, para cada curva tengo un peso y hago una suma ponderada. Este, ese, esa teoría de Feynman la estoy mencionando porque es otra manera también de relacionar la cuántica con la clásica. Para muchos efectos es más pragmática, es más cercana de ciertos cálculos, pero mucha gente también la considera como menos fundamental que la que es basada en corchetes. La que es basada en corchetes realmente es la que se considera conceptualmente más profunda. Y digo muy rápido que si, los si uno reemplaza esos corchetes canónicos, o sea, todo lo que hicimos hasta ahora en mecánica cuántica tiene que ver con corchetes canónicos. Si uno los reemplaza por otras estructuras simplécticas, o sea, no degeneradas, eh, bueno, hay teorías que que consideran esas posibilidades y una de ellas de hecho no, nos lleva a describir lo que es el spin. Si alguien tiene alguna pregunta después lo puedo comentar más tarde. Entonces ahora paso a la, el, la última, el último slide de la charla, que es algo que, que queda picando en esta discusión, que es, bueno, si en lugar de un corchete clásico, eh, canónico, lo reemplazo por un corchete de Poisson cualquiera, no necesariamente simpléctico. Eh, bueno, cuál es el proceso de cuantización. Y menciono muy rápidamente que eso bueno, fue considerado hace muchos años y el énfasis está en el álgebra abstracta. O sea, no tanto en que estos son en los operadores, sino que hay un álgebra abstracta con símbolos, con los símbolos de los operadores. para los que conocen, tiene que ver con representación. No importa cuál es la representación de esos símbolos. Lo que importa es cuál es el álgebra abstracta que ellos satisfacen. Y eso nos lleva a una idea que se llama eh, producto estrella, que no voy a de describir en detalle. Solo menciono aquí que esta ecuación, acá aparece el conmutador, solo que ahora con respecto a este producto. Y, y uno de los axiomas dice que, bueno, el conmutador tiene que estar... Eh, determinado por el corchete de Poisson, por lo menos en primera orden. Entonces, queda abierto este problema, se puede formular matemáticamente bien preciso. El problema es, dado una variedad de Poisson, o incluso una estructura de Poisson en Rn, podría ser aquella que vimos en R3, por ejemplo, encontrar uno de estos productos que lo cuantice. Y ese problema eh, acabó siendo, o sea, es, es muy difícil y fue solo resuelto en el año 97 por concepto. En parte ganó la medalla Fields por esa resolución del problema. La solución es bastante sofisticada. Eh, y ahora lo que voy a hacer en este último minuto es eh, mencionar algunas líneas de investigación que salen de, de esto y en particular en las que yo trabajo. Entonces, son solo unos segundos más. Eh, una cosa que sale de esto es que por atrás de estos productos hay una geometría, y de hecho está relacionada con elementos de teoría del I que vimos aparecer antes. Si se acuerdan, mencioné esa palabra grupoide que tenía que ver con transformar puntos de una hoja en otra hoja y cosas así. Entonces, ese tipo de estructura en donde se mezcla eh, la teoría de Lee con la geometría simplectica, aparecen naturalmente, eh, y de hecho, esas estructuras se volvieron un objeto de estudio independiente. Estaban motivados por este problema, de hecho se pensaba que, que iban a ayudar a resolver el problema, pero después también se comenzaron a estudiar eh, per se acá menciono a algunas personas y en particular menciono un ejemplo de un, un resultado que obtuvimos con maría amelia que está acá en host y otro colaborador Yonut. en donde muy rápido digo que lo que hicimos es va en el espíritu de casi todo lo que dije hoy relacionar cosas eh, estructuras infinitesimales que vienen de corchetes con eh, resolviendo ecuaciones diferenciales, obteniendo fórmulas explícitas para eh, las estructuras que queríamos estudiar. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Ale, muchas eh, gracias. Muy linda te tu chale. Explico el dibujo. Eh, el dibujo ¿Cómo? es. Eh, explico el dibujo. Explico? El dibujo es un pescado que, por poisón que está saltando de un corchetito de poisson a al conmutador. Ser, Esto sería la cuantización. <laughs> Una pavada. Ay, la cuantización, me, me lo explica. <laughs> ok, mu muchas gracias. Estuvo muy bonita la charla y muy clara. También saludas de, desde. ¿Desde dónde? Desde. Um, Islandia. Islandia. Wow. Bueno, entonces. Eh, aquí hay varios. Aquí hay algunas. Preguntas. Yo, yo tengo una pregunta, eh, pero sí. esta no es, no es mi área y no conozco mucho, así que capaz que la pregunta es media. Eh, Quería preguntarte, ¿cuál es la conexión entre los corchetes y que el sistema dinámico sea integrable? Si puedes explicar un poco ah, sí. eso. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Lo, lo mencioné muy rápido ahí. Eh, en sistemas La idea de en sistemas integrables es así. Pensemos que estamos en ese caso de mecánica donde tenemos n variables x y n variables p. Entonces, eh, un sistema es integrable cuando, y se acuerdan que estaba la función hamiltoniana que generaba la dinámica, que en particular era conservada. La idea es saturar el número posible de, de cantidades conservadas. O sea, hay otras cantidades, f, f1 hasta fn, fj, vamos a decir, y que todas comutan con el hamiltoniano. Una de ellas puede ser h h mismo. Bueno, ahora no puedo borrar, pero pongo un cero. <laughs> y la otra idea es que eh, ellas comutan entre sí. Entonces, esto, cuando pasa esto, y acá iba entre 1 y n. Cuando pasa esto, eh, la definición es que se llama Arnold-Louville integrable. Y de hecho, la palabra integrable viene de, de, de que lo que pasó en el péndulo. ¿Se acuerdan que expresábamos la solución como una integral? Bueno, pasa acá también. Se puede probar usando esos teoremas de Arnold Luguil, etcétera, que, que uno puede encontrar la solución vía integrales. Entonces, no sé si eso resuelve la pregunta. Entonces, el sistema integrable se llama así, y es eso: es cuando uno tiene. Suficientes cantidades conservadas en involución. Esto se llama involución. Es un caso particular. Y cuando el sistema no es integrable, eh, o sea, igual el, el, las condiciones iniciales determinan la dinámica, pero no se puede calcular. O... Eso, esa es una otra buena observación. Eh, por ejemplo. Siempre sabemos que la energía se conserva, entonces podemos restringirnos a esa superficie de energía constante. Y lo que puede pasar es que dentro, la dinámica acá dentro puede ser caótica. Y, y sí, como vos decís, lo que puede pasar es que puede haber sensibilidad a las condiciones iniciales. O sea, voy a cambiar de color, está medio chiquito, pero... Si uno empieza en un punto, tiene una cierta trayectoria. Si uno empieza en otro que está muy cerquita, eh, ya la trayectoria es completamente diferente. Y de hecho, a veces pasa que la distancia crece exponencialmente, etc. Entonces, eh, sí, eh, el hecho de que sea hamiltoniana no implica que sea integrable o, o muy regular, digamos. Y en los ejemplos de mecánica que, que dabas al principio, ahí eran todos integrables. O... El, el péndulo es integrable, el cuerpo rígido es integrable. Hay eh, otra cosa que mencioné rápido, pero lo, gracias porque ahora lo menciono de vuelta. Está esa teoría CAMP que dice, imaginemos que tenemos un sistema determinado por un H que es integrable, o sea que eh, satisface esto acá. Eh, uno puede pensar que, que se perturba el sistema, eh, incluso con una perturbación pequeña. Bueno, antes de la teoría de Kant ya se sabía que, incluso con perturbaciones muy pequeñas, eh, el sistema se puede volver caótico. Lo que probaron esta gente, Kolmogorov, Arnold Moser, es que sobre ciertas hipótesis para perturbación pequeña, a pesar de que se vuelve caótico, o sea, hay regiones caóticas, pero después hay algunas de estas órbitas, por ejemplo órbitas periódicas, que se conservan. Entonces, eh, si nos acordamos de ese dibujo en la esfera, donde había trayectorias así, lo que puede pasar es que en el medio y afuera se vuelve caótico, pero siempre va a haber algunos círculos que se conservan. Eh, entonces, sí, sí, pasa que. Es muy inestable la integrabilidad. Con pequeñas perturbaciones eh, se destruye. Este menciono, aprovecho para mencionar también que esta teoría CAM salió de, de un intento matemático por probar la estabilidad del sistema solar. Entonces, el teorema es cierto, pero parece que las hipótesis no se aplican al sistema solar porque hay simulaciones muy detalladas que muestran que es inestable. O sea, ese es por lo menos lo que yo sé hasta ahora. <laughs> tal vez alguien me puede corregir. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Bueno, te hago otra pregunta que tal vez tú ya respondiste un poco en la charla, pero la vuelvo a hacer y es, o sea, cuando hablas de... De cuantización. ¿Qué motiva a considerar esa fórmula, esa, esa, no fórmula, la forma particular que tiene observables H? Acá, vamos a volver. ¿Esto acá? ¿O no? Sí, yo creo que en general, o sea, cuando haces, cuando define, sí, sí, pues en ese caso, sí. pero es que es, ah, que vos es decías, un... por ejemplo, este, este H. Yo creo que la pregunta era más como no en, tal vez sí en estos, pero más como en general. Pero me imagino que la motivación llega de los ejemplos, ¿o no? Sí, eh, 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 pero digamos, hola, digamos aquí la pregunta yo, yo, la apunté ahí. Eh, si uno, si uno eh, quisiera buscar algo que se conserva, ¿verdad? O algo razonable para observar. ¿Cómo lo construye uno? Ah, sí, sí. Ahora creo que entendí. Eh, entonces, la idea es medio así, en este dibujito, que imagínate que vos estás estudiando algún sistema cuántico y, y, por ejemplo, eso, querés encontrar cantidades conservadas, cuánticas, o, o simetrías, o lo que sea. Entonces, un primer paso es... Esto es una posibilidad, ¿no? Un primer paso es encontrar el sistema clásico subyacente y el proceso de cuantización que te lleva a él. Acordate que este proceso no es único, entonces hay que encontrar el que se ajusta bien. Y una vez que hiciste esto, lo que puedes hacer es hacer la misma pregunta, pero acá. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos esto ahora en el átomo hidrógeno, yo acá llego al problema de Kepler. Y ahí digo, bueno, acá el momento angular es conservado. Entonces uso el proceso para saber cuáles son los operadores que tienen que ver con el momento angular. Y de hecho se llega, son operadores, no los escribí, pero son operadores diferenciales. Y de esta forma, tipo x, j, así lo, lo escribo con lenguaje físico, derivadas con respecto a x. Eh, en fin, son operadores diferenciales que derivan y multiplican y, y bueno, y lo interesante de este juego es que no solo te da el, eh, una, un ansatz pero también te dice que, que va a funcionar porque, por los corchetes porque el motivo por el cual funcionaba en el clásico era justamente por cierta álgebra de corchetes y ahora se, se también funciona en el cuánto. Hay un caveat que. Bueno, acá no dije qué es esto, pero estos son cosas antisimétricas, entonces nunca aparecen los mismos índices acá repetidos. Cuando aparece algo así tipo X1, eh, P1, eh, ya este, este juego con el álgebra de corchetes es, es un poco más sutil. Y hay que usar el cálculo de bail, por ejemplo, para, para ver lo que pasa. Pero bueno, sea como fuere, eso te da un, un buen punto de partida. Espero que eso responda a la. Dale una pregunta. En esta sí. slide que tú tienes, es así como uno recupera el sistema clásico, ¿no? O sea, digamos que tú partes de un sistema cuántico. Sí. Tú quieres recuperar el clásico. Sí. Es estas formulitas que tú estás dando aquí las que recuperan ese sistema clásico. Eh, una, una, una manera sería esta, o sea, tenés un operador y... De, eh, pero no, eh, hay otra, otra manera que la dije muy rápido acá sobre símbolos. Sí, Dar es un operador... Calidad, entonces, un poco. Se le puede asignar algo que se llama símbolo principal, eh, un operador de un cierto tipo, ¿no? Es bastante general, puede ser diferencial o, o integral o pseudo diferencial, etc. Eh, entonces tiene un símbolo asociado y por definición este símbolo es una función en el espacio de fases. Esto en principio no tiene nada que ver con mecánica cuántica, es una teoría sobre símbolos de operador. Y lo que pasa es que, que satisface esto, que manda conmutadores de operadores en corchete canónico en el espacio de fase. Entonces, esa es una manera estructural de, de recuperar el límite clásico. Hay otra que es incluso un poco más detallada. Tal vez les puedo mostrar acá este GIF. Eh, ¿Dónde está? Oscilador armónico. Espero que lo estén viendo más o menos bien. Ven que se mueve, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una versión cuántica del péndulo. Eh, esta, esta cosita amarilla que se está moviendo representa esa distribución de probabilidad. Y, y esta superficie ahí es, es como una especie de potencial en donde, que sería la cuerda del péndulo, que, que está manteniéndolo en esa superficie. Entonces, lo que quería decir es que... Analizando estas cosas que se llaman paquetes de onda de probabilidad, analizando el, el, el punto medio o el punto más alto donde la probabilidad es máxima, uno también recupera el movimiento del péndulo clásico. También si uno siguiera solo el puntito máximo, es como un péndulo moviéndose. Entonces, esa es otra manera de recuperar el límite clásico. Es considerar ciertos estados. Que, que son así picudos y, y ver a dónde se mueve el, el, el punto medio. Entonces, hay varias maneras. Ok. Aquí para volver un poquito a lo que estaba eh, preguntando Soledad, eh, entonces, si ¿sí es posible determinar a partir de observaciones pues, o datos si el sistema es integrable o no. Ah, esa es una buena pregunta. Eh, sí, hay algunos tests que se pueden hacer. Eh, o sea, uno es eso, eh, es lo que dije, por ejemplo, eh, considerar dos condiciones iniciales que están muy cerca, separadas por épsilon, hacerlas evoluir y ver cómo cómo va evolucionando la, eh, la distancia. Entonces, eh, si, si la distancia, por ejemplo, crece como mal, ¿no? como, con una potencia tipo 1 sobre epsilon, por ejemplo, ahí uno sabe que no es integral. Entonces, esa es una manera. Hay Otra manera, eh, hay, hay otros test más eh, estructurales, pero... Otra manera que puedo mencionar en la práctica es que uno a veces lo hace viendo simulación. Si uno ve simulaciones y después, o sea, lo que quiero decir es que uno a veces hace un test visual y después se sienta y hace la demostración. El test visual consiste en usar la computadora y simular varias trayectorias. Y si uno ve cosas muy complicadas, eh, en fin, uno se lanza a tratar de. <laughs> de probar que no es eh, integrable. Hace bastante que no trabajo con esas cosas, así que ahora no me acuerdo, pero hay test eh, suficientes en general, condiciones suficientes que se pueden verificar, incluso por ejemplo con cosas tipo exponentes del IAPU, o cierto tipo de exponentes que se pueden calcular fácil linealizando la dinámica, que, que si sí se satisfacen esos criterios, entonces... Eh, con certeza va a ser no integrable y aquí siguiendo un poco con esa línea de sistemas integrables eh, Osvaldo bueno primero hace una observación dice que la teoría Cam se refiere a Kolmogorov Arnold eh, y Moser Moser sí sí ah, lo dije mal no sé no sé <laughs> pero eh, una pregunta que él tiene eh, es que en el caso en que uno tenga un sistema que no sea integrable, eh, pero que está cercano a ser un sistema integrable, que si sí existe alguna manera de hacer una aproximación por sistemas integrables. Ah, esa es muy buena pregunta. La, la respuesta es que no sé. Eh, lo que sí puedo decir superficialmente es que... Hay, hay teorías, por ejemplo, lo que se llama difusión de Arnold, etc., donde hay, hay ciertas combinaciones de sistemas integrables con otro sistema que, que no lo es. O sea, estoy pensando que el espacio de fases es ahora un producto. Uno puede pensar así, que uno tiene un sistema integrable P1, y en principio estos son parámetros externos que no juegan ningún papel, pero ahora uno pone algún término en la ecuación que acopla estas dos cosas y, y ahí uno empieza a ver fenómenos que no son para nada integrables, y, pero bueno, tampoco es, es completamente desconocido. La, la idea es que uno puede, tal vez yendo en la dirección de la pregunta, aproximar el el objeto de estudio que tenía de esta manera, pero no, eso es solo una cosa que se me ocurre. No, no conozco otra teoría uh -huh. estructural para hacer eso. Ok, bueno, otra pregunta es que de Pablo Ortega es que en el, por, en el problema de Kepler, él pregunta que si el corchete de Poisson puede brindar información acerca del tipo de órbita, o sea, elipse, parábola hipérbola. Ah, eh, eso en realidad es más fácil, eso viene de, de la energía. Eh, si, si la energía, si estás en un punto del espacio de fases, XP, en donde la energía es negativa, entonces es, eh, si me acuerdo correctamente, es una elipse. Vamos a tomar esto con... Entonces hay tres casos. Eh, este sería el, el caso de, la, de las elipses, después h igual a cero sería la parábola, que es un caso medio degenerado que está en el límite, y este sería el caso de las hipérbolas. Entonces es más fácil, ni siquiera uno, es solo sabiendo si la energía es positiva o negativa que uno sabe eh, cuál es el tipo de cónica. Pero eh, digamos, olvidándose de que uno tiene esta respuesta fácil. Eh, los, los corchetes también permitirían decir qué tipo de, de... Ah, de curva. Sí. Ah, por ejemplo, el hecho de que es una cónica. Eh, sí, ahí eh, yo creo que, o sea, ahí lo, lo que se puede hacer es no solo el corchete, sino combinarlo con, con esas cantidades conservadas que yo llamaba... Eh, el momento angular uh -huh. y el vector S de Runge-Lenz. Eh, yo, bueno, que yo sepa, no, 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 no sabría decir si hay alguna manera más eh, directa de. solo usando la geometría del corchete. Ok. Bueno, y volviendo al, al tema de cuantización, Gabriel Castor nos pregunta que si. Eh, eh, ese H que tenía una rayita eh, que si el límite de ese H al límite clásico es una que si esa es una noción que está estrictamente bien definida o sea es... sí, sí sí como dije eh, eh, la idea es esta eh, esto se llama constante de Planck es una constante universal pero Obviamente depende de las unidades de medida. ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la luz, ¿cuánto es? Es eh, 100.000 kilómetros por segundo, pero si la expreso en metros es otra cosa. Tiene seis ceros más. Acá es lo mismo. Eh, hay unas ciertas unidades de medida en donde h es 1, se llaman unidades naturales, pero también es igual a, a esto que está acá, etc. Entonces, matemáticamente se puede pensar que este h es una función, no es, una, no es un número, es una función de, de, los, parámet de las, los parámetros de escala que uno tiene. Les voy a llamar lambda. Es una función homogénea, por ejemplo, transforma como al cuadrado para la unidad de longitud, Uno sobre para la unidad de segundo, etc. Entonces, eh, no sé si va por ese lado. Muchas veces los matemáticos se confunden cuando dicen, no, tomamos h igual a 0, pero h era una constante. Y la idea es que eh, a pesar de llamarle constante, la representación matemática correcta es como una función. Entonces tiene sentido ir, ir para hacer. Y sí, sí, te, este límite no, no tiene nada, nada raro. Digamos. Ok. Um... Humberto pregunta que... Bueno, está lloviendo, mira, bueno. ¿por, ¿por qué tienes calor? Sí. Bueno, Humberto pregunta que si existen resultados donde la información cualitativa de un sistema clásico se refleja sobre alguna información del sistema cuántico cuando H está cerca de cero. Sí, esa es otra muy buena pregunta. Eh... De hecho, sí hay, hay eh, por ejemplo, libros de texto enteros que se llaman, so, por ejemplo, sobre análisis semiclásico, etc. Si se acuerdan, está la ecuación de Schrödinger, que es una EDP. Entonces, Schrödinger es una EDP, en donde aparece este operador hamiltoniano. Y hay muchas cosas que se pueden decir literalmente, como, como él lo expresó. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto, incluso sobre los, el espectro de este operador, este es un operador diferencial, eh, a partir de informaciones del sistema clásico subyacente. Una que es muy bonita y que a mí me gusta bastante es la fórmula de Weil sobre el el espectro del operador obviamente hay hipótesis no pero asociado a este operador hay un símbolo principal que es el que da el hamiltoniano clásico y si uno ve el espectro de este operador piensen en los autovalores eh, hay una manera voy a cambiar de cola <laughs> si uno quiere saber cuántos autovalores hay en un cierto intervalo de energías eso se corresponde con una medida clásica que, que es el volumen del espacio de fases. Entonces, en el espacio de fases, este, este intervalo azulcito corresponde con un cierto volumen determinado por el Hamiltoniano clásico y el volumen simpléctico de esto nos da una estimativa para el número de autovalores acá. Es algo bastante bonito. Pero hay cosas mucho más detalladas. Por ejemplo, eh, hay cosas que tienen que ver, si es el Humberto que yo pienso, le va a interesar, tienen que ver con eh, órbitas periódicas. Entonces, también hay, hay estimativas. Eh, por ejemplo, otra cosa que aparece en el, lado, en el mundo de EDPs es los, las autofunciones. ¿No? Eh, entonces, eh, se puede pensar que vienen en familias también parametrizadas por H y, si, por ejemplo, si el sistema es completamente integrable, ¿hay maneras de, de entender la estructura funcional de las autofunciones en términos de, de la estructura del sistema clásico subyacente y, y cosas así? Eh, sí, hay, hay muchísimo que, que se puede hacer en ese sentido. Ok, Ale, muchas gracias. No sé si, si hay más preguntas. Si los otros organizadores tienen otras preguntas que recibieron o no. Eh, una <laughs> más pero, ¿no? de, de en YouTube. No sé si, si hay tiempo. O... Por mí, está bien. Sí. <laughs> Ale, perdón. <laughs> ok. Eh, bueno, la, si quieren, la. la, la, la Hago yo un toquecito. Eh, pregunta: ¿Todavía sobre la, sobre la respuesta del de, de límite de, de H cuando, cuando tienda cero? Dice: Lo que no entiendo es que usted está tomando un límite de un objeto en un espacio de operadores en otro espacio. Eh, yo normalmente pienso en límites como, como cantidades tomadas en un mismo espacio de Banach. No entendí bien la pregunta. Ah. Ah, creo que ahora entendí no eh, sí es porque no eh, sí creo que ahora entendí la pregunta es porque no estaba explicándolo con mucho detalle pero una forma es así eh, en lugar de pensar que uno uno lo que no hace, no hace lo que está Causando conflicto ahí. No es que uno agarra a los operadores en sí, toma el límite y recupera una función. No, es un poco más complicado que eso. Por ejemplo, una forma de pensar es así. Uno agarra el valor esperado de, de algún cierto observable. Y piensa. Este es un número. Eh, y piensa que esto ahora es una función de este parámetro de escala h, y ahora toma el límite de esta cantidad, que es un número. Entonces ya es eso que, eso que causaba conflicto, ya no, no causa más conflicto. Entonces, realmente lo que pasa es que, por ejemplo, esta cantidad, cuando h va para cero, eh, va a una cierta cantidad clásica asociada eso es lo que pasa entonces lo que uno toma de límites lim no es de, lo, de cada operador por separado y cosas así sino de, de ciertas cantidades y es ahí que se recupera lo clásico eso también está por atrás de esto que dije de símbolo de operadores uno agarra un operador calcula lo que se llama el símbolo y después toma el límite sí gracias por la clarificación sí esclarecimiento bueno, Ale, pues por acá están diciendo que la charla muy clara y muy bonita, la gente quedó muy contenta y que... Bueno, muchas aquí gracias. Dice que aprendió mucho. Bueno, y uh, solamente a la, la pregunta canónica, a ¿algunos textos que recomiendes? a libros de textos para, para aprender ese tipo de, de Uy, matemáticas? No estaba preparado, pero bueno, para, voy a escribir acá rapidito. Uy, qué tonto. Eh, a ver si puedo volver. Sí. Eh, entonces, para mecánica clásica hay muchísimos textos, pero hay uno que es bastante famoso para la, parte, la relación entre mecánica clásica y, y matemática, eh, de Arnold. Que se llama Métodos en mecánica. Métodos matemáticos en mecánica, mecánica Clásica, clásica. ¿Ah? Sí. Para mecánica cuántica eh, hay muchas cosas. Una cosa que, que siempre es recomendable es leer los libros de Feynman. Hay, sobre todo hay un libro chiquito de Feynman. Están los Feynman Lectures. Pero además. Eh, hay un libro chiquito de Feynman donde explica varias cosas de mecánica cuántica y esa idea que mencioné de la integral sobre todos los caminos, y, que es muy, muy bueno. Y, y otra cosa que eh, recomiendo mucho sobre mecánica cuántica es ver unas, unos videos que hay en internet de Feynman eh, explicando mecánica cuántica en estilo coloquio también eh, en Oakland. En que es una ciudad en... no me acuerdo en qué año tal vez fue en los setentas en fin está en YouTube si ustedes ponen el él, él tiene o tú tenía fama de ser un muy buen eh, sí, sí. cómo se dice expositor bueno, sí. excelente muy bien. Y, y tenía una visión muy profunda de todos los conceptos ahí. entonces bueno recomiendo esas cosas después si uno para completar rápido, eh, sobre mecánica cuántica hay otro libro de Tayan -ta que se llama Mecánica en inglés, ¿no? Mecánica cuántica para matemáticos, eh, que también es muy bueno y ahí uno puede ver con más detalle muchas cosas que yo pasé por arriba de los detalles matemáticos que entran en mecánica cuántica. Entonces, en fin, eh, yo creo que esas, esas son cosas que uno puede recomendar. Pero hay, hay muchísimos libros, cada uno encuentra su favorito. Sí, claro. <laughs> bueno, muchas gracias. Gracias, una excelente charla. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y por la invitación. Y acuérdate, antes de borrar tu tablerito, tómale una foto y no la mando. Bueno, <laughs> se las mando. Muchas, muchas bueno, gracias, Ale. Gracias. En gracias. una semana nos perdón. Ajá. En una semana nos tenemos la charla con Luna Lomonaco. Buenísimo. Participar. Bueno. Muchas gracias. Que estén bien gracias. Y muchas gracias de nuevo.